pedagógico San Martín de Yunguyo. De San Martín, edad pedagógico San Martín de Yunguyo. Hoy 8 de octubre. Thank you.
Ya, este es el primero que está ingresando. Es el primero que está ingresando todavía. Ingresa Pedagógico San Martín y Yunguyo, que está ingresando el primero. Que está ingresando Pedagógico San Martín. Y Keila no, todavía no ha salido, recién va a venir. Zampoñada de 10 de octubre residentes. ¿Ya? 10 de octubre. Total son pues 31, ¿no? 31 que están participando. Son total 31. De la frontera Perú-Bolivia, de esa manera se está realizando la pasacalle de Zampoñada, después de haber estado en el estadio, después de haber estado en el concurso. De octubre.
baile está casi en 22, todavía falta bastante. Galvez está en cuarto. Pero van a ver, Micaela está en 22. Saludo. El saludo. Debían tocar algo. Concurso, Micaela Bastidas ha sido campeón, campeón de los campeones. La institución secundaria Micaela Bastidas ha sido campeón. En la primera transmisión está toda la premiación, pueden revisar, ¿no? Está en la primera transmisión, está. Antes de esta transmisión está la premiación. Son más de 31 conjuntos, entonces. Esto es Zampoñada. Zampoñada, a ver, vamos a leer. Zampoñada 10 de octubre, dice, ¿no? Ahí dice 10 de octubre también.
frente al trofeo, campeón de los campeones, Galvina. Están los campeones de los campeones en la cancha, no se sabe quién gana, ¿no? Pero ya las opiniones son bienvenidas de todos. Ahí están los campeones de los campeones, Galvina, campeón. Cualquiera se confunde, ¿sí o no? Cualquiera, me confundí. No entendí esa frase.
Unión Galvina. A ver, es Unión Galvina. Este sería segundo. Me callo ya porque me confundí con la institución. Me confundí. Yeah.
les cuento que la institución Micaela Bastidas ha ganado como primer lugar. El segundo lugar sería Unión Gálvez, sería pues, ¿no? Segundo. Micaela Bastidas ha sido primer lugar, ¿no? Toda la premiación está transmitida en vivo, ustedes pueden revisar. En esta transmisión que estamos realizando, ahí en adelante está la premiación. ¿No? Entonces, disculpas más bien del caso, yo me confundí con la copa que venía, ¿no? Con el trofeo. En eso me he confundido. Mil disculpas, ¿sí? La emoción la embarga también a uno, ¿no? Entonces, es la primera vez que estamos transmitiendo, ¿no? Lo que es el pasacalle de San Puñada, ¿no?
Así es, que viva Tata Panchito en la provincia de Yunguyo. Que la señal se está saturando total, la señal. Y lo que es el Bitel está peor. Bitel está totalmente pésimo, no funciona nada. A pesar que tengas mega, pero está que gira, gira. Estamos tratando de hacer todo posible que salga bien. Aquí tiene que ver bastante la señal, ¿no? La cobertura. Thank you.
somos Radio. A ver, para seguir transmitiendo todo, está en la escritura que pueden hacer apoyo de yape para seguir transmitiendo, si no, de lo contrario, vamos a cortar. Voluntario, ¿no? Para seguir transmitiendo, para no cortar, porque no estamos ni en la mitad todavía, así para quedarnos aquí en Yunguyo, ¿no? Porque nosotros somos de aquí, de lejos, ¿no? Vivimos a otro distrito, entonces nada más, ahí está en la misma escritura de la transmisión, está el número. Digo, ¿no? Para no cortar la transmisión. Ay, Lucy, no seas graciosa. La Lucy se ríe. Está el número, pero sea, es voluntario, pero no es obligatorio tampoco. Faltan bastante
acá lo que han ganado, un bombo. Se da el pasacalle de la Zampoñada después de haber estado en el estadio. Era 931-813-366. Thank you.
Batman. Allô, Batman. Zampoñada cultural, a ver qué dice. Zampoñada cultural, cultural Unión Pacífico es, ¿no? Pacífico. Venir, agradecemos a Botica Gualiptaña, gracias a Botica Gualiptaña. Salud, tu salud en nuestras manos, dicen ellos. También ofrece a su distinguida clientela medicamentos genéricos y de marca. No se encuentra en la Plaza 2 de Mayo. Gracias a la técnica Choque Salcedo. Avelina Choque Salcedo lo atiende todos los días. Gracias, Botica Gualiptaña, Pastelería Vicky, Ferretería San Antonio, de igual manera también a la pollería La Gran Choza de la señora Olinda Chura Quispe. Buena cantidad de bailarinas. Juventud Tecnológico, ahí está presente también en esta hora de la tarde. Muy buenas tardes, buenas tardes.
Lluvia de mi alma, testigo fue. El saludo, por supuesto, a Tata Pancho en este día muy especial. De esta manera, cumpliendo esta transmisión desde la Plaza de Armas de la provincia de Yunguyo. Gracias, Ángel Quispe Rojas. Dice por acá, saludos, amigo Víctor Montoy. Excelente transmisión. Un abrazo a la distancia. ¿Por dónde está? ¿No que estabas en Yunguyo? Bueno, yo alistando para dos chelitas, pero nada. Bueno, ahí apreciamos los muchachos del Tecnológico. Zampoñada, residentes de la provincia de Yunguyo en Puno.
vamos a apreciar ahí, seguimos apreciando, por supuesto. Jorge Alejandro Quispe, gracias. 7:04. Ahora sí, anoche. Ah, buenas noches, buenas noches. Residentes chungüeños en Puno. También presente en esta festividad en homenaje a nuestro santo patrón, Tata Pancho. Gracias, Jorge Alejandro Quispe. Ahí están las chicas encantadoras, residentes en la ciudad de Puno, de la provincia de Yungay. Por esa alegría que se va. Ah, no, todavía no. Es tecnológico. ¿Qué tal?
alcanzando a agarrar. Va a ser uno. Presídete. Entrevista. ¿Tú hablas? ¿Tú estás el Paula? ¿Tú cuenta ahí? Mira, yo te puedo presentar. Esperamos con la tal, 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 así puedes ocupar. Habla fuerte, man. Voy enfocando, me avisas. Thank you.
muchos son pasantes. Toquen. Ahí está. Se escucha, dice. Un comentario, no se te escucha, dice. Tenemos al grupo de Chocaque. Thank you.
inaugural Juventud Vallequina. Qué bueno. Vallequinos. Rosita bonita, no la perdones.
zampoñada tapoje en esta hora de la noche. Micrófono. No jodas. Tú te sacó. Te la llevo. De la zampoñada bicentenario, centro base. Ahí estamos las bailarinas.
Thank you.
años en Arequipa. Ah, listo. ¿Desde dónde vienen? ¿Desde dónde vienen? Desde Arequipa. Está bueno, está bueno. Ahí están las señoritas, las cholitas de Arequipa. Eso ahí. Aquí tenemos representantes de Arequipa, residentes, si no me equivoco. Thank you.
tenemos presente a los niños tocando la zampoñada. Con ganas ellos. Ahí el niño. Thank you.
Ahí tenemos al teniente. Buenas, ¿qué grupo son? ¿Qué grupo? Copapujo, aquí estamos presentando a Copapujo. Thank you.
presentándose el grupo de Copapujo. Eso, con ganas.